Oigan, bueno, se llevó a cabo la premier del Hobbit. Yo ya quiero terminar el libro antes de poder ir a verla. Pero hubo quien ya tuvo la oportunidad de ver esta majestuosa producción. Entérese. No llegará a los cines hasta el 14 de diciembre, aunque ya ha tenido su primer contacto con el público. The Hobbit and Unexpected Journey, la primera entrega de la trilogía, ha tenido su estreno mundial en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, donde se congregaron decenas de miles de fans para poder ver a las estrellas de la película, las cuales desfilaron por la alfombra roja de 500 metros. I honestly feel like I, every time I land in Wellington Airport, it feels like I'm coming home. And I've felt like that for over 10 years. Peter Jackson, que dirigió la trilogía del Señor de los Anillos hace más de una década, fue vitoreado durante todo el trayecto, deteniéndose para hablar con los seguidores. Y como ven los fans que esperaban ver de cerca a los protagonistas de la historia, no se quedaron decepcionados. You know, we were shooting for 18 months, huge logistics all around New Zealand. So we, but fortunately, we had an incredible crew, great support behind us. But shooting the movie is always the hardest part. El actor británico Andy Serkis, que interpreta a la criatura Gollum con su susurro algo tenebroso y distintivo. What can I say? We're precious. Dijo que meterse en el personaje después de un descanso de casi 10 años era como ponerse una piel familiar. Yo soy Dulce Osuna para Estrella TV. ¡Qué emoción! Ya cálmate, yo sé que eres fanática de eso. Soy fan. Yo leí los libros, pero no había leído El Hobbit. ¿Sí lees los libros? ¿En inglés o en español? En español. Ah, pues qué buena onda. Oye, vámonos con los chavos de Guadalajara.